Mis queridos hermanos, esta Navidad deberíamos tener en el corazón el poder hacer algo diferente para que no sea una Navidad como las demás. Una Navidad más, una Navidad vacía del contenido central del misterio. El misterio es Jesús que viene a nacer en nuestro corazón, que viene a nacer en un lugar, de alguna manera podríamos decir, mugriento, ¿no? Porque nuestro corazón no es perfecto y lo podríamos ver como esa cueva donde Jesús nació. Jesús nació en un lugar que olía mal, que había animales, que ya sabemos que los animales no van al baño, o sea que el lugar no debía oler muy bien. Debía ser un lugar, el lugar que encontró, el lugar más humilde que el Señor encontró para nacer, porque Dios es humilde y vino a nacer en un lugar humilde. No nació en un palacio, nació en un lugar humilde, una cueva. Cuando Jesús viene a nosotros en la Eucaristía y lo recibimos en nuestro corazón, pues ese corazón puede ser o bien una cueva limpia o puede ser una cueva sucia, una cueva llena de cosas que huelen mal, de cosas feas que están ahí, cosas que no hemos limpiado. Y es tan sencillo hacer que Jesús nazca en una cueva limpia. Si nosotros estuviéramos donde estuvo Jesús hace 2000 años y nació, si fuéramos los vecinos, si supiéramos todo lo que sabemos ahora acerca de Jesús, seguro que iríamos con una escoba y limpiaríamos todo el lugar hasta que quedara reluciente. Iríamos con todos los trapos que tuviéramos y sabiendo que Jesús iba a nacer allí, el Salvador de la humanidad iba a nacer allí, estoy seguro que cada uno de nosotros, cada católico, cada cristiano de este planeta, iría y dejaría la cueva, pero reluciente. Las piedras, brillarían. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que sabemos ahora y sabiendo que Jesús iría a Belén a nacer, si nosotros hubiéramos estado allí sabiendo todo lo que sabemos ahora, hubiéramos dejado esa cueva espectacular para dormir ahí cada día de limpia, la dejaríamos. Entonces, y nosotros, después, vamos a misa con un corazón que parece muchas veces una cueva mugrienta, sucia, que huele mal, llena de telarañas, llena de cosas viejas que no hemos limpiado. Para esta Navidad y para este año, para estar conforme al corazón de Jesús, para que el corazón de Jesús, cuando habite en nuestro corazón, esté cómodo Jesús en esa cueva. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarla. Limpiemos nuestra cueva interior, nuestro corazón, para que cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, esa cueva esté impoluta, esté brillante, esté perfectamente limpia, esté que nos miremos a las piedras y nos veamos la cara, que esté reluciente, para que Jesús esté allí cómodo, esté feliz de estar en nuestro corazón, esté feliz de vivir en nosotros, esté feliz de que seamos su templo, su tabernáculo, su cueva, su Belén. Seamos su Belén, pero seamos un Belén limpio. Hermanos, os invito en esta Navidad a recibir a Jesús
con un corazón limpio. Haced una lista de todos vuestros pecados de toda la vida, si es necesario. Limpiad de esos pecados que se quedaron ahí, que llevan años allí escondidos en un rincón, en esa cueva, detrás de una piedra y que no lo queremos mirar. Limpiemos la cueva, limpiemos la cueva, dejemos la cueva limpia, que brille, que pase por allí un rey y quiera, prefiera estar en ese corazón, prefiera estar en esa cueva que en su propio palacio, porque esa cueva reluzca más que un palacio. Que en ese palacio, que en tu cueva, tu corazón, sea un palacio limpio, un corazón limpio para que Jesús pueda habitar en él. Hermanos, que Dios os bendiga. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.